Jalisco. Guión el presidente electo Andrés Manuel López Obrador vivirá en Palacio Nacional los próximos 6 años de gobierno como Benito Juárez. No se va a mudar de inmediato, porque su hijo menor Jesús Ernesto estudia el último año de primaria en una escuela cercana a su residencia actual. El tabasqueño tenía planeado rentar un departamento en el centro histórico, pero hoy confirmó que se muda a Palacio. Sigue aquí el minuto a minuto, declaración de bancarrota de AMLO no afecta a los mercados. Harpelú, una vez que ya termine mi hijo el sexto año porque la escuela donde estudia ahora, está cerca de la casa, terminando, entonces sí me voy a ir a vivir a Palacio Nacional, ahí voy a estar, donde vivió Juárez, donde murió Juárez, anunció desde la Plaza de la República de Guadalajara, Jalisco, en su tercer día de gira de agradecimiento. Presumió que México ya es ejemplo mundial de cómo se debe llevar una transición pacífica sin pleitos, a través del consenso. Hemos logrado que haya confianza, en vez de inestabilidad hay certidumbre, y México es ejemplo a nivel mundial, por la forma en que estamos llevando a cabo esta transformación política democrática. López Obrador dio a conocer que el Estado Mayor Presidencial colaborará con el Ejército en labores de seguridad interna y pública del país. No te pierdas. Senadores de Morena presentan iniciativa para que ningún partido utilice colores de la bandera a su vez. Agradeció sus servicios en todos estos años, pero ya no lo requerirá. Punto. Ya no vamos a utilizar al Estado Mayor Presidencial. Les agradecemos por los servicios que han prestado al gobierno en otros tiempos, no les vamos a faltar al respeto, pero esos elementos que estaban destinados a cuidar al presidente, ahora van a cuidar al pueblo, porque van a pasar a formar parte de la Secretaría de la Defensa, para garantizar la paz y la tranquilidad en nuestro país. La seguridad interna y la seguridad pública. Lee más. Slow, she-